Cuenta la leyenda que en los años, comienzo de los años 80, en la primera formación de Jade, en la cual yo participaba como tecladista, junto a Juan del Barrio y Pomo, Juan del Barrio otros teclados que hacía los bajos y Pomo en la batería, y después se sumó Pedro Aznar. Bueno, digo, en estos primeros ensayos que sucedían en Villa de Lina, en mi casa, Luis Alberto Spinetta agarraba su auto, pasaba a buscar a Pomo y agarraba en la calle Amenábar para llegar a la General Paz, yo qué sé, y ir para Villa de Lina. Esta música que vamos a compartir hoy se llama Amenábar por esa situación, por esa cuestión diaria de ir al ensayo de Villa de Lina. Tiempo después hubo varios cambios en la formación de Jade y apareció Leo Sujatovic, que es nuestro invitado de hoy, haciendo las maravillas que hace él siempre. Siempre es un músico tan admirado por todos nosotros porque tiene un nivel de sutileza y de interpretación exquisito. Así que hoy tenemos a Leo como invitado y también tenemos un invitado en bajo, Juan Pablo Rufino, que nos hizo el bajo que en este tema es fundamental. We'll be right back.